a los que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Hoy estamos en el Mundial. Han pasado 35 años y su obsesión por el Mundial sigue intacta. Ganó uno con una mano. Y tuve la suerte de que Dios me hiciera valer este gol. La mano que le hice el gol de los ingleses. Y hasta lo ha cantado. Con el mismo desparpajo cantó no a las drogas. Te ofrecen drogas, simplemente dino. Admitió sus adicciones. Si yo no hubiese tomado cocaína, ¿qué jugador me hubiera sido, ¿no? E incluso las mostró. El número uno, después de mí, la locura. Una mierda, diría. Bueno, está ahí, me enganché yo. Hay que seguir peleando, vos peleaste siempre y esta es otra batalla más. Estoy perdiendo por loca. Otra obsesión, su odio a Estados Unidos. Antes de las Torres Gemelas también el embargo de Cuba existía y nadie hizo nada. Y su amor a Fidel. Todos los políticos que hay hoy no le llegan ni el tobillo a Fidel. Y su objetivo de siempre, la prensa. Y lo voy a seguir lastimando. Aunque cuando le preguntaron por su obesidad lo resolvió con cierta gracia. Yo la última vez que la vi a usted está más bien.